ventana hasta que se hizo de día, porque me avisó con la hija de su baña que iba a venir y no vino. Pues todo cosa de lenguas. Luego se fue con otra que teníamos que ir. ¡Qué fea como un demonio! ¿Qué les importa a ellos la fealdad? A ellos les importa las tierras, las juntas y una perra sumisa que les debe comer. ¿Qué hacéis aquí? ¿Y tú? Vengo a ir por las cámaras, por andar un poco. De ver los colores bordados que cañabas en nuestra abuela, el perrito en lanas y el negro luchando con el león, que tanto nos gustaba de niñas. Aquella era una época más alegre. Una boda duraba 10 días y no se usaban las malas lenguas. Hoy hay más figura. Las novias se ponían pelo blanco como en las colaciones y se bebía vino en botella. Pero luego nos pudimos por el que dirán. Sabe Dios lo que entonces pasa aquí. Llevan esta brocha los propios de un zapato. ¿Qué más tal? Te los vas a pisar y te vas a caer. Una menos. ¿Y Adela? Ah, se ha puesto el traje verde que se hizo para estrenar su cumpleaños, se ha ido a correr y ha comenzado a voces. ¡Gallinas, gallinas, miradme! Me tenía que reír. Si la hubiera visto, madre. Pobrecilla. Es la más joven de todas nosotras y tiene ilusión. Daría algo por verla feliz. ¿Sabéis la cosa? No. Vamos. Mejor que yo la salida a estos. Siempre cabeza con cabeza, como dos ovejitas. Ve el Pepe el Romano. Ah. Ya se comenta por el pueblo que Pepe el Romano quiere casarse con Angustias. Anoche estuvo rondando la casa y creo que pronto va a enviar el emisario. Bueno, yo me alegro. Pero bueno, yo también, Angustias tiene unas condiciones. Ninguna de las dos alegráis. Matarena, mujer. Si viniera por el tipo de Angustias, Angustias como mujer, yo me alegraría. Pero viene por el dinero. Aunque Angustias es nuestra hermana, y aquí estamos en familia. Y reconocemos que está vieja y enfermiza, y que ha sido la que ha tenido menos mérito de todas nosotras. Porque si con 20 años parecía un palo vestido, ¿qué será ahora que tiene 40? No es así. La suerte viene que menos la guarda. Después de todo decir la verdad, Angustias tiene dinero a su padre, y es la única rica de la casa. Y por eso ahora que nuestro padre ha muerto y ya se han partido, Pepe Romano tiene 25 años. Es el mejor tipo de todos estos contornos. Lo natural sería que pretendiera a Amelia o a Adela, que tiene 20. Pero no que venga a buscar lo más oscuro de esta casa, a una mujer que como su padre habla por la nariz. Bueno, y puede que a él le guste. Nunca podía resistirte porque sí, además.